Hay furor por Coldplay en toda la Argentina y hay furor por su vocalista Chris Martin, que estuvo paseando por Buenos Aires, entró a una casa de artículos musicales y se puso a zapar con la gente que estaba ahí. Claro. Había un mendocino entre ellos. Bueno, él es Lucas Nieves y está con nosotros. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, Gisela, hola, Julián. Hola, ¿cómo va, Lucas? Desde acá, desde Las Heras allí y después zapeando con Chris Martin. Claro, de ver a Huracán Las Heras los domingos a tocar con Chris Martin. Pero sin escalas, escúchame. Gisela, yo te veía a vos antes de ir a la escuela, antes de ir a la secundaria. Ay, cuando éramos tan chiquitos los dos. En los almuerzos. Son jóvenes los pero mirá, corazón, claro. Claro, ahora yo soy fan tuyo, Gisela, también. Aparte y ahora nosotros somos fans tuyos. Y ahora nosotros somos tú, claro, tu fan, Lucas. Estuviste ahí con Chris Martin. ¿Qué fue eso? ¿Qué sensación? ¿Apenas cuando vos estabas ahí cuando apenas se le entra todo? Sí, de hecho, él me habla a mí primero. Mi compañero le pareció verlo. Y claro, se asomó la puerta, asomó la cabeza, sí. Y claro, era Chris Martin, le iba a entrar a un local de acá al lado. Sí. Y bueno, como vio a mi compañero, hizo contacto visual, le hizo como una seña así, sí, soy yo, soy Chris Martin. Ah, sí. Estuvo un minuto, me dice mi compañero, es Chris Martin, está acá. ¿Cómo? Yo no entendía nada. Hace dos días que estaba viéndolo en River. Claro, la primera claro, fecha. Lo fuiste a ver la primera fecha. Claro, entró al local, imagínate, yo lo había visto hace poquito, no lo podía creer, estaba muy nervioso. ¿Qué le dijiste? Claro, eso, me imagino tú, ese primer contacto y diálogo, ¿no? Cuando él te dice, no sé qué te dijo en inglés, hello, te dijo hi, sí, no te hola. Habla mitad español, mitad inglés, sí. Un Spanglish. Sí. Porque hablábamos, nosotros nos defendíamos en inglés, no hablábamos muy bien. Y él no habla muy bien español, pero se defendía también. Entonces, mitad y mitad, así éramos. ¿Y qué le dijiste? Pero, claro, es una figura muy imponente él, que para mí, que lo admiro y demás. Entonces, bueno, fue un golpe así como de, wow, es real esto. Entonces, me está pasando, viste, se empezaba a pellizcar. Sí, que no me despierten, si es un sueño. ¿Qué le dijiste a él, ya que lo admirás y ya que lo tenías enfrente? ¿Qué le decís cuando te encontrás con tu ídolo? En realidad, lo primero que me salió fue saludarlo. Le dije, hace dos días te estaba viendo en River, me dio las gracias, es súper amable, súper cariñoso, súper agradecido con los fanáticos. Y no, me dice, quiero una guitarra, no sé, a ver, ¿qué tenés? No sé, Chris, no sé qué guitarra puedo así que temblaba la guitarra. Que tengo. Si vos tenés las mejores guitarras que hay en el planeta. Y nada, ahí empezamos a hablar, nos preguntó si teníamos bandas, y le dije, sí, yo toco en Hey Oliver, soy bajista, mi compañero le dice, sí, soy baterista en Sullivan, ah, bueno, bajista y baterista, vamos a tocar. Nos invitó a tocar él unas canciones, así que armamos como pudimos. Qué sueño, qué impresionante. Y ahí sí, está sí. La zapada esa que veíamos nosotros en la imagen, pero ¿hicieron algún tema? Porque vos lo tenés a Chris Martin ahí, está bien, podés jugar un rato, pero decís, hagamos una de Coldplay. Cantame algo. Quiero cantar con vos una de Coldplay. ¿No le pidieron? Claro. De hecho, sí. Bueno, de zapar en el Harlomo Rock acá, a venir acá con Chris. Tremendo. Pero, claro, le dijimos nuestra primera reacción fue, bueno, hagamos Yellow de Coldplay. Ajá. No, Coldplay no. No quería tocar Coldplay. Ah, ya no estaba quería. Podrido, ¿se ve? Y sí, sí. Que 10 River por delante. Y nada, Leo, mi compañero, y le salió a tocar una de Oasis. Ajá. Tocábamos la canción, qué sé yo. Bueno, cantemos todos una. Y en inglés no cantamos muy bien nosotros. Así que, como sabíamos que había tocado de música ligera. Ah, claro. Trompeta, de Soda Stereo, y bueno, nosotros estamos ahí ya por descolgar los instrumentos, y dice, no, one more song, una canción más. Ah, te pide la así voz. Así que se sentó en el piano y empezamos a zapar con Isn't She Lovely de Stevie Wonder. Qué bonito. No, qué lindo. Un rato largo, él tocando el piano, siendo solos, solo de batería, de todos, así que estuvimos como 20 minutos tocando. Ahí estás vos con el bajo, ese sos vos el que está del otro lado. Claro, en el bajista. Allá. Exacto. Ah, no, pero esto es. Así que no fue tan amable. Después, bueno, se llevó la guitarra que tocó ahí. ¿Qué guitarra se llevó? Una guitarra acústica.
No, no era muy cara, fue más de cortesía, como decía, con mis amigos, con mi compañero. No vino a comprar, literalmente, vino a, no sé, vio que éramos fans, repartir un poco de alegría y tocar un rato con nosotros, estaba en esa, ¿viste? No es que vino a comprar una guitarra. ¿Viste cuando uno dice? Lo compró porque sí. ¿Viste cuando uno dice hay cosas que son imposibles? Y esto te demuestra que no hay nada imposible. La vida te puede sorprender de tantas maneras que uno no se imagina jamás. Tal cual. Así que acá estoy con el piano, por ejemplo, que tocó ayer Chris Martin. Y nada, en el local lo vamos a sortear. Ah, lo van a sortear. Así que si quieren participar los mendocinos, después el envío se hace encargo, pero nada. Yo quiero... No le va a salir tan cara como comprar un piano tocado por Chris Martin. Hagamos una cosa. Así que... ha sido tan buena onda en atendernos y todo que quiero que repitas el nombre de tu banda, porque él dijo, toco el bajo en una banda, así te empezamos a seguir y de paso le damos un poco de manija. Acá tengo la remera Hey Oliver. Hey Oliver. Ajá. Bueno, te vamos a buscar. El local, si quieren participar del sorteo, por Instagram en StageMusic140. Uh-huh. En Instagram pueden compartir la historia y participan también por el piano que tocó Chris Martin de Colte. El piano que tocó. Me encantó. Chris. Perfecto. Vamos a participar. No sé tocar el piano, pero bueno, yo me enseño. Yo tampoco, pero bueno. Bueno, pero lo tenés después. Como el piano que tocó Chris. Claro. Totalmente, totalmente. Lo revendemos. Bueno, gracias, Luca. Muchísimas gracias, Luca, por este contacto. Gracias por atendernos y por tu simpatía, tu tiempo. Muchas gracias. Y bueno, atesorá ese momento que me imagino que para vos va a ser inolvidable. Seguro. Gracias. Muchas gracias a usted. A vos. Abrazo grande.